Capítulo 6. La integridad de la palabra. La integridad de la palabra es la base de la fe. El origen de la incredulidad y de una fe raquítica es la falta de seguridad en cuanto a la integridad de las promesas de la palabra de Dios. En Romanos 10:8 es llamada la palabra de fe. La palabra de Dios da origen a la fe. Es la fe de Dios expresada, como dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, este universo nuestro nació del seno de nuestro Creador. Todo lo que Dios hizo para crearlo fue decir, sea, y fue hecho. Tú puedes ver que Dios y su palabra son una sola cosa. Él llamó a Jesús la palabra en Juan 1:1-3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La misma era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por ella, y sin ella, nada de lo que es hecho fue hecho. Dios se vinculó a sí mismo con su palabra. Él se hizo una parte de ella. Él no solo está en su palabra, sino tras su palabra. Tú no le puedes separar de su palabra, como dice Génesis 22:16-17. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Esta fue la promesa de Dios que respaldó el pacto abrahámico. No es extraño que aquel hombre tuviese confianza y que tengamos esa descripción en Romanos 4:17. Según está escrito, Padre de muchas gentes te he constituido, ante aquel en quien creyó, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él no solo llamó a las cosas que no son y existieron, sino que vela sobre su palabra para que ninguna cosa que Él dice deje de cumplirse. En Romanos 4:18, hablando de Abraham, Él dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Notemos el verso siguiente, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú puedes entender por qué cuando el ángel habló a Abraham, se resolvió el problema. Hebreos 7:22 es uno de los pasajes desconocidos que todo creyente debe entender. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios, que era el fiador del antiguo pacto, dijo, «Por mí mismo he jurado», y nos dice en Hebreos 6:17-18, «Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Abraham confió en la palabra del ángel. Ahora nosotros confiamos en esta palabra viviente dada al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Jesús es el fiador de cada palabra, comenzando desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo el cielo respalda la palabra. El propio trono de Dios respalda la palabra. Y Jesús y el Padre respaldan ese trono. Todos ellos son parte de esta palabra. Juan 1:14 dice, Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra es el eterno Logos, el propio Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan 16:28, Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa fue la palabra que se hizo carne. Entonces, en el nuevo pacto, en los cuatro evangelios y en las epístolas, Dios se coloca a sí mismo en las palabras del hombre. El hombre ha aprendido a comunicarse. Evidentemente, Dios le ha dado este lenguaje. Ahora Dios se coloca a sí mismo en su palabra. Y si tú recuerdas, 1 Tesalonicenses 2:13, todas las traducciones modernas así nos lo interpretan.
Por lo cual, es continua nuestra acción de gracias a Dios, porque habiendo oído la palabra de Dios que les predicamos, la abrazaron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual es en verdad, la cual es eficaz y vitalmente actuosa de ustedes, los creyentes. Esta es la traducción Sevilla. Tú comprendes que Primera de Tesalonicenses fue el primer libro escrito de lo que llamamos Nuevo Testamento. Todo lo que hasta entonces tenían era la palabra hablada. Cuando Pablo predicó, su mensaje fue tan autoritario como cuando escribió. De hecho, él dice, al oír la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, la recibieron, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual en verdad es y que obra eficazmente en ustedes que creen, según la versión Nácar Colunga. He aquí algunos hechos acerca de la palabra. La palabra de Dios está siempre en él ahora. Ha sido, es y será la voz de Dios. Jamás se hace vieja, jamás se hace antigua, siempre está fresca y nueva. Para el corazón que está en comunión con el Padre, la palabra está en el tiempo presente y es una voz viva que viene desde el cielo. La palabra es como su autor, eterna, inmutable, viviente. Jesús fue como raíz en tierra seca para sus enemigos. Su revelación es como raíz en tierra seca para los escépticos de hoy. Pero es una revelación de amor para sus amigos y para aquellos que lo aman. Hebreos 4:12, según la traducción de Nácar Colunga. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora fíjate en el versículo que sigue. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. ¿De qué está hablando? Del Logos viviente que sostengo en mis manos, la Biblia, y firma que no hay cosa creada escondida a los ojos de esta palabra viviente. Mas todas las cosas están desnudas y manifiestas delante de él. Es una cosa sorprendente ver que esta palabra toma el lugar de Jesús. Contiene todos los elementos que había en Jesús. La razón podrá tomar el lugar de la palabra si se lo permitimos. El actuar de acuerdo con la palabra no apela a los sentidos. Los sentidos llaman a ese actuar fanatismo. Los sentidos combaten contra el espíritu recreado, manteniéndolo en esclavitud y rehusando actuar de acuerdo con la palabra, y hasta que la mente sea renovada. La palabra jamás tomará su lugar en la vida del creyente. El razonamiento tiene que dar el lugar a la palabra. El razonamiento frecuentemente despoja a la palabra de su autoridad. Cuando sé que su palabra es tan real hoy como lo fue cuando salía de sus labios, entonces ella será también una cosa viva en mis labios. La palabra del Padre en los labios de Jesús realizó muchas cosas. Tranquilizó el mar, calmó el viento, levantó a los muertos, alimentó a las multitudes. Su palabra viviente en los labios de la fe hará las mismas cosas hoy. Cuando tú te das cuenta de que la palabra es Dios mismo hablando, tú hablarás la palabra con autoridad. Tú recordarás que la fe en Dios es fe en su palabra. ¿Quieres aumentar tu fe? Aliméntate de la palabra, tómala en serio. Acuérdate de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no podrás alimentar tu fe si te nutres con otras clases de alimentos. La incredulidad hacia la palabra es lo mismo que la incredulidad hacia él, el autor de ella. Nuestra actitud para con la palabra arregla todo. Tú recordarás que la palabra del hombre produce fe en el hombre. La palabra de Dios, cuando no es manifiesta, produce fe en el hombre. La palabra de Dios, cuando nos es manifiesta, produce fe en Dios. La palabra de un hombre es lo que este hombre es. La palabra de Dios es lo que Dios es. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Esto fue lo que el ángel dijo a María acerca del nacimiento de Jesús y María contestó, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si yo pudiera ayudar a los creyentes a decir al Maestro hoy, hágase conmigo conforme a tu palabra,
ellos sacudirían a este mundo moderno hasta sus fundamentos. Hay otra traducción que me gusta más. Nada es imposible para la palabra de Dios. La palabra en tus labios puede ser tan poderosa como lo fue en los labios del Maestro. Recuerda que Jesús afirmó una y otra vez, las palabras que yo hablo no son mías, como dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tú tienes en el Nuevo Testamento las palabras del Padre. Tú sabes que los cuatro evangelios nos describen un cuadro de lo que Jesús pensó de su Padre. Jesús está presentando al Padre. Él trata de presentar al Dios de los judíos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ante el corazón de Israel como un Dios Padre. Juan 19:7 nos demuestra que Jesús fue crucificado porque llamó a Dios su Padre. Ya lo habían apedreado por ese motivo, lo habían perseguido por eso, ahora lo matan por la misma razón. La revelación paulina no es otra cosa que el Padre presentando a Jesús en realidad. Él nos presenta su sacrificio sustitucional que efectuó en su Hijo. No solo eso, sino que nos presenta la nueva creación. Nos hace una revelación de sus hijos aquí, en un mundo malo y pervertido. La palabra en los labios de Jesús fue un hecho viviente. Lo que Jesús dijo fue, es y siempre será. Cuando llegamos a saber que la palabra era Jesús, que la palabra es Jesús hablando, entonces nos atrevemos a hablarla con confianza. Entonces, Él como si acabara de morir y de resucitar de entre los muertos, pero ahora la palabra está tan fresca como le estaba en aquel tiempo. Jesús es de ahora como si hubiera muerto el mes pasado y como si el Pentecostés hubiera sido la semana pasada. Él es todo esto ahora. Su palabra ahora es el mismo mensaje viviente para nosotros. Lo que Él dijo fue una parte de sí mismo. Su realidad palpita en nosotros, fluye a través de nosotros y domina nuestras vidas. La palabra fue real. La palabra es real. Esta es el fundamento de la fe, y la fe da substancia a la oración y la convierte en una realidad viviente. Empápate ahora de la palabra de Dios. Deja que la palabra trabaje en ti, como dice Juan 15:7. Si moras en mí, según la traducción literal, si moras en mí y mis palabras están vivas en ti, pide lo que desees y será hecho. Se convertirá en una realidad. La palabra viviente en nuestros labios será como la palabra hablada en los labios de Pablo. La palabra del Padre en los labios dominados por la fe será como su palabra en los labios de Jesús. Es su palabra la que realiza las cosas. Su habilidad creadora está en su palabra hoy. Su palabra está en espera de labios que tengan fe. Esto producirá una vida de oración como la de Pablo. Nos dará confianza para entrar en el lugar santísimo.